Bien, Mystic Warriors, del año 1993, lanzado por Konami. Así es, damas y caballeros, he vuelto nuevamente para pasarme este clasicazo de Konami, cuando Konami hacía buenos juegos. Pero bueno, como se pudieron dar cuenta, tenemos que luchar contra la empresa Skull o la empresa Calavera y luchar con todos sus ejércitos y secuaces. Entonces, como bien pudieron observar, estamos en la ciudad de Nueva York. Este juego, hay que aclarar que hay dos versiones. Hay una que viene siendo la principal, que la versión no recarga la vida. Así es, tenemos que pasarlo así con tal cual nos den puntos o comida, pero el juego no nos recarga la vida. Y la otra versión, que es la que yo estoy jugando, es la que recarga vida en ciertas partes. Pero bueno, no me pude pasar la otra versión porque esa sí es más difícil que esta. Pero pues más adelante vale la pena hacerle un intento. Por el momento solo le voy a hacer una versión a esta. Como podemos ver en el cine, estamos viendo a Sunset Riders, que ese es otro juegazo de Konami. Como ahí pudieron ver, ahí estaba el nombre. Bien, entonces aquí llega el primer jefe, que bueno, el patrón de él es tirar fuego a larga distancia. Es solo el patrón de él. Como vemos, acá está. Esto aquí vamos a empezar a darle. Tenemos que tener demasiado cuidado. Ah, por cierto, este giro se hace con el botón de salto y diagonal a izquierda o derecha para la dirección donde ustedes vayan. También hay un salto que es presionando el botón de saltar y hacia arriba, o presionando el botón de saltar y hacia abajo. Ven, como cualquier otro juego, no requiere presentación el juego. Uy, pero me acaban de dar un golpe. Aquí tenemos que tener cuidado. Por cierto, curiosamente, es que no sé si la versión que recarga vida es oficial o no, pero yo que sepa sí. Pero eso sí, en el primer nivel no nos va a recargar vida. En los primeros niveles es como que más adelante es como un bonus y nos recargan la vida. También nos recargan la vida al enfrentarnos a un jefe sumamente difícil, que es el de un tren. Pero bueno, como les digo, no me recargan en la vida. Pero pues bueno, este stage no es tan jodido como los otros que van a venir. Aquí nos vamos a subir a esa cuerda. Esperen, ya, no podía hacer el salto. Y vamos a empezar a matar a estos infelices. Por cierto, tengan cuidado por allá atrás antes de llegar a la caseta, porque hay una trampa. Y aquí también tenemos cuidado. Cogemos este collar que nos da puntos y nos da invulnerabilidad por un rato. Y pues como ven, continuamos. Aquí rápidamente pues vamos matando a todos estos. Aquí pueden pasar, no se preocupen. Botamos esta bomba y saltamos. No vayamos a estar cuando la bomba explote. Bueno, aquí ya tengo la vida llena. Esta parte sí es difícil, no les voy a mentir. Pero pues bueno, al pasar esta parte llegaremos al jefe, que es como una especie de nave con forma de misil. Bueno, pues no es tan complicada, pero sí aguanta. Aguanta sus buenos tiros. Entonces, bueno, aquí saltamos, tenemos cuidado. Aquí también saltamos con estos. Eso sí, yo les recomiendo siempre disparar más que todo abajo, en diagonal, ya que es por donde aparecen. Mira, aquí nos aparece una moto. Aquí tenemos cuidado con este. No vayamos a llevarnos un disparo. También de lo que se me hace impresionante este juego son sus gráficas. Para la época tenía unos gráficos muy revolucionarios. Esto fuera de aquí. Aquí otra motoneta, pero esta sí es fácil. Bueno, aguanté todo lo que pude. Lamentablemente no pudimos cumplir el objetivo de no dejarme quitar un cuadro de vida. Konami es especialista en hacer buenos shooters, sobre todo difíciles. Ya tenemos los claros ejemplos de Contra y Sunset Riders.
Creo que Will Wet's Combo y Mesa también es de Konami, no me acuerdo. Pero bueno, aquí tenemos el jefe. Pues este es fácil, no requiere de tanta ayuda. Listo, vamos a darle. Mierda, esas bolas que tiran, tengan mucho cuidado, porque si nos llegamos a tropezar con una, pues nos va a bajar un cuadro de vida y tras del hecho, en mi caso, perderé. Aquí hacemos un salto largo, ese salto sí es el más difícil. Cogemos esa concha para tener invulnerabilidad un rato. Saltamos rápidamente, igual ya la vamos a matar. Listo. Después vamos a ir al siguiente stage. No es muy largo, pero es un... tiene su truco, es un poco fácil. Aunque aquí todavía no recargan la vida. La vida la empiezan a recargar desde el cuarto stage hacia abajo. O sea, ya cuando se pone difícil el juego. Porque la verdad, estas partes sí son muy fáciles. Aunque yo... bueno, acá... si quieren podemos ir haciendo este, el barrido, le digo yo. Y rápidamente vamos matando a todos los enemigos que se nos aparezcan por delante. Listo. Como ven, ya todos están un poco muertos. Aquí nos va a llegar este subjefe. Lo matamos rápidamente. Uy, casi me meto un espadazo. O sea, cuando él baje, métanle ustedes un espadazo y listo. El espadazo como... como se hace, se tienen que acercar al enemigo como si le fueran a dar cuerpo a cuerpo y ella automáticamente saca la espada, o bueno, en el caso de su personaje ya mirarán que saca. Como ven, yo aquí no maté a muchos, lo único que hice fue seguir derecho hasta llegar acá arriba y después nos van a botar acá y aquí nos va a venir el jefe de este nivel, que por cierto es un submarino. Bueno, igual ya lo saben, yo a este juego ya le había hecho un alboces. Listo, vamos a matarlo de la misma manera que lo maté en el alboces. Bueno, esas dinamitas se pueden romper con el espadazo, pero hay que darle a él. O sea, ella no saca la espada al cortar solo las dinamitas. Como pueden ver, aquí me pudieron dar un dinamitazo. Listo, ya está muerto. La espada es lo más poderoso que ella tiene, aparte del disparo. Es demasiado efectivo y quita bastante vida. Bueno, como podemos ver, aquí ya llegamos al final de este stage. Ahora vamos a cruzar aquí al final y listo, vamos a ir al siguiente. Listo, start. Como ven, aquí la vida ya se nos ha llenado nuevamente. Creo que aquí en adelante ya no la empiezan a llenar. Como que no la llenan en los dos primeros stage. No, en los tres primeros stage. Ya que, pues bueno, el juego es muy fácil. Entre comillas. Como pudieron ver, me puede también pasar esos tres stage corto de vida. Ya esta parte que viene... pues bueno, nos van a llenar la vida, pero de todas maneras nos van a joder bastante. Aunque yo sigo pensando si la versión que llena la vida es oficial o no. La verdad creo que no, o no sé. Pero pues bueno, fue la que más se me facilitó al pasarme el juego. Aquí nos vamos a hacer justo en este pedazo y le vamos a meter unos cuantos espadazos. Luego saltamos. Ah, mierda, mano. De que me dieran eso no estaba en mi plan. Como podemos ver, ahora sí ya tenemos la vida llena nuevamente. Aquí volvemos a caer. Y sí, nos vamos a quedar justamente acá. El juego tiene también sus secretos de dónde saber posicionarse. Hay unos cuantos, se los voy a mostrar para que se les facilite más al pasarse el juego. Aquí vamos a caer rápidamente. Y unas cuantas motos, esta la matamos y esta también la matamos. Como podemos ver, yo salto y al saltar y disparar por donde queda la moto, ella saca la espada y bueno, cuando saca la espada
y podemos eliminar unos cuantos disparos. Bueno, aquí no pude hacer eso lamentablemente, pero bueno, ya matamos la moto, que era como lo más difícil. Aquí nos vamos a hacer arriba y vamos a disparar arriba, abajo, arriba, abajo. Listo, aquí nos llega esta moto. Ah, mierda, no le pude sacar el espacio justo a tiempo, pero pues bueno, antes de llegar al jefe nos van a dar comida, entonces ya tendría dos cuadros de vida. Ya ahí sería perfectamente para poderme enfrentar contra este. Yo lo que hago acá es muy simple. Cuando él vaya a hacer ese movimiento de tirar energía sobre el suelo, lo único que hago es saltar. Y miren, aquí llegó la comida. Entonces, aquí me posiciono, le doy y salto. Me corro a un lado. Ah, mierda, bueno. Mejor dicho, ustedes tienen que estar bien atentos. Re bien atentos, diría yo. Uy. Por cierto, Yuri, que es la personaje que yo estoy utilizando, el disparo de ella es un poco más efectivo que el de los otros, pero el de los otros, la ventaja es que la pueden disparar en dos direcciones diferentes. También ella solo la puede disparar en una dirección, pero es bastante rápido el disparo y pues un poco más fuerte. Con los otros es más fácil pasarse el juego, como ven aquí ya lo pude matar. Acá le preguntamos dónde está nuestro amigo. O como él dice, el camarada. Bien, aquí vamos a pasar al siguiente stage. Otra de las cosas que me fascinó de este juego fue el OST que tiene, el soundtrack. Me fascina el soundtrack de este juego. Bueno, como pudieron ver aquí, lo único que hago es subirme y coger unas cuantas... ¡Y mierda! ¡Mucha bala, mucha bala! ¡Ya, ya, ya! ¡Y mierda! Eso fue un milagro, mierda. Como pudieron ver, si yo no hubiera sacado el espadazo, perfectamente me hubiera podido ganar ese disparo. Listo, aquí vamos a hacer este poder. Y bueno, matamos a unos cuantos. Tengamos cuidado acá. Listo, matamos a este. Tengan cuidado con este puente porque se empieza a caer. Bueno, lo bueno es que cada vez que cogemos puntos o armas, si no lo han notado, tenemos como... unos 2 segundos de invulnerabilidad. Palabra tan complicada. O bueno, al menos para mí. Y bueno, eso nos facilita un poco más las cosas. De por sí es una gran ventaja la invulnerabilidad. Ahora sí lo puede decir bien. Lo peor es que cada rato me paso practicando la palabra de invulnerabilidad para futuros juegos. Pero bueno, aquí vamos a llegar a una especie de robot gigante que tiene varios cañones, también varios enemigos. Y en la cabeza de ese robot gigante está, bueno, este samurái, digámoslo así. Y también está nuestro amigo, que bueno, ya pronto lo vamos a salvar del desastre. Y como ven, ahí está. Entonces aquí nos vamos a posicionar abajo. Rápidamente aquí empezamos a disparar y empezamos a destruir cañón por cañón. Y estos, pues bueno, solo es meterles un espadazo. Y como ven, los eliminamos fácilmente. Uy, mierda. Listo. Estos también. Aquí rápidamente cogemos. Bueno, aquí tenemos un arma. Tenemos invulnerabilidad por un rato. Listo. Falta un cañón y fuera. Bien, aquí ahora nos van a también venir unos poquitos enemigos, pero tenemos que eliminar este brazo. Y después de este brazo, creería que ya pasamos a enfrentarnos a la cabeza. Listo. Bien, ahora sí, vamos rápidamente. El objetivo es eliminarle esta herramienta que tiene, así que... ¡Ah, mierda! Como estamos, vamos a saltar y a dar espadazos. Listo, como ven, ya estamos, ya lo destruí. Aquí me pudieron dar unos cuantos misilazos. Ahora vamos a destruir esa porquería que tira los misiles. ¡Y mierda! Listo, como ven, ya pudimos rescatar a nuestro amigo, aunque por un precio bastante alto. Me quitaron dos cuadros de energía. Los hijos de puta sí son muy, como les digo, muy gavilleros, o sea...
salen más y más y más, y tras del hecho uno le disparan misiles, fuego. Bueno, como podemos ver aquí nuevamente tenemos la vida llena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les está diciendo si esta versión es oficial o no? Bueno, pues es que ahorita al enfrentarnos al jefe de este stage, como les decía anteriormente, este jefe es demasiado complicado, entonces ahí nos rellenan la vida. ¿Por qué? No sé. Por eso les digo, no sé si el juego sea legítimo o sea una modificación que alguien más le hizo. Pero pues bueno, si es legítimo o no, o alguien le hizo una modificación, mierda. Como pudieron ver, las cosas están dificultando un poco. Bueno, si es una modificación o no, me facilitó bastante al pasarme este juego. Ya que el jefe que viene ahorita es un puto tren, pero vaya que sí es complicado. Aquí este también lo cogemos, le damos unos cuantos disparos. ¡Y mierda! No pude pasarme. Bueno, quedé con un cuadro de vida, pero pues no nos preocupemos, como dije anteriormente. Aquí nos van a rellenar la vida. Si van a buscar este room, el que rellena la vida, lógicamente, pues aparece como Mystic Warriors Bear, o sea, dice Bear.a. Bueno, no sé ahí si ustedes cómo lo vayan a buscar. Bueno, como vemos aquí, el tren nos ha congelado por un rato, nos tiene paralizados con un rayo que no sé qué mierda es. Y aquí nuestro amigo se va a sacrificar. Miren, como ven, aquí tenemos nuevamente la vida llena. Listo. Como ella dijo, lo vamos a hacer pagar por la muerte de nuestro amigo. Pues bueno, lo vamos a hacer pagar, aunque este tren es extremadamente difícil. Ya veo por qué en esta versión rellenan la vida. Si hubiera estado en la otra versión, que creería yo que es la original, yo hubiera muerto ya hace mucho tiempo, porque ahí no rellenan la vida. Mira, aquí tenemos unos cuantos puntos que nos dan invulnerabilidad por un rato, entonces vamos a aprovechar eso y hasta luego. El tren no es demorado de matar, pero en ese poco tiempo en que nosotros lo enfrentamos, nos va a tirar hartas ráfagas de disparos. Bien, ahora nos va a tocar el siguiente nivel, que el siguiente nivel viene siendo el aeropuerto. ¿Pero por qué el aeropuerto? Pues simple, para que nuevamente podamos volver a retornar a Nueva York y enfrentarnos con la empresa en general, o sea, con el edificio que vieron al principio, el que decía School. Bueno, pues con ese va a ser nuestro objetivo, mejor dicho, llegar hasta ahí. Bueno, aquí sí es fácil, solo quedarnos en un lado y coger puntos para que nos den invulnerabilidad por un rato. Y pues la invulnerabilidad hace su trabajo, lógicamente no nos van a tocar. Aquí saltamos al otro avión, el otro no sé qué le pasa y se estalla. Aquí rápidamente le vamos dando a estos. Bueno, aquí sí no tenemos invulnerabilidad, entonces tenemos que tener demasiado cuidado. Yo aconsejo no dejarse quitar ningún cuadro en este nivel hasta llegar a cierto punto, que ya les voy a decir cuál es. Aquí nuevamente vuelven a salir todos estos ninjas. La ventaja es que con la espada podemos eliminar a dos. Y pues bueno, eso facilita un poco más las cosas. Aquí nuevamente volvemos a subir. Listo. Ahora sí vamos a entrar al avión principal, del que se supone que iba a llegar a la empresa School. Bueno, aquí tengan mucho cuidado en esta parte. Como pudieron ver, los enemigos están camuflados. Nosotros pensamos que eso es parte del juego, que ella se quede ahí, porque a mí me pasó. Pensé que era parte del juego y yo me quedé quieto y unos cuantos disparos me eliminaron. Yo acá lo que hago es ignorar esa torreta, como pudieron ver, y lo único que hago es seguir derecho matando a estos engendros, porque la cabeza es una calavera, entonces me imagino que... O no sé si serán calaveras de verdad o son humanos disfrazados de calaveras.
Porque miren, estos sí son humanos comunes y corrientes. Aquí sí tengamos cuidado. Aquí nos dan un tiro. Yo no he visto al primero en pasarse esta parte limpio. Por eso les decía, no se dejen dar ningún golpe. Y bueno, a continuación nos vamos a enfrentar con los jefes de este stage, que son tres. Aquí los vamos a ver. Como ahí lo tienen, uno que tiene una cadena con una bola de púas. También esa bola con púas nos quita bastante vida. Y bueno, a dos que se la pasan pajareando por ahí. Bueno, como pueden ver, yo solo hago lo mismo que el Albuses. Solo cojo, salto, les doy espada. Y no hago nada más. Como les digo, la espada es lo más fuerte que podemos tener de arma. Pero también hay que saberla poner. O si no, estamos muertos. Bueno, y como bien vimos acá, ya acabamos con los tres. Yuri. Bien, vamos a irnos. ¿De dónde saca eso? No sé. De un momento lo saca. Pero bueno, ese es nuestro paracaídas mientras que este avión cae en la ciudad, porque ya estamos en la ciudad. Bueno, como podemos ver, en fondo están las torres gemelas. Entonces ya llegamos a Nueva York. Bien. Miren, como ven ahí, allá el avión va cayendo. Bien, ya cayó. Les recomiendo en esta parte ir por, lógicamente, esta parte de arriba. Es más fácil. Tengan cuidado también con estos hijos de puta que salen con el arco y flecha. Son bastante tediosos. Bueno, aquí tengamos cuidado. Esperen, ah, sí. Esta casa es una vil porquería. Bueno, perdón si no hago, pero necesito que no me quite mucha sangre. Listo, eso era lo único que yo necesitaba, que no me quitara más de la sangre requería. ¿Por qué la sangre requería? Siempre porque es que este stage es muy difícil. Aquí, o sea, a partir de aquí ya se pone en exceso difícil el juego. Entonces, es más, yo creo que la cagué en haberme dejado quitar ese cuadro de vida. Pero pues bueno, ya ni modo, no lo puedo devolver. Igual, como pudieron ver, esa casa es extremadamente difícil. Nos tira ráfagas demasiado rápido. Aquí tengamos cuidado con las balas de mortero. Mierda. Bueno, aquí tengo, creo que es un escudo. Sí, es un escudo. Vamos a ir rápidamente. Y aquí tenemos al jefe de esta parte. Y ahora este va a empezar a tocar... ¿Cómo es que se llamaba este instrumento? Si alguien sabe cómo se llama este instrumento, por favor que me lo diga, a ver si... Si me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero pues bueno. Vamos a enfrentar a este que, bueno, si bien mal es... Ustedes se acuerdan, él fue el que secuestró a nuestro amigo y se lo llevó. Entonces sí tengo cuidado con él porque él tira unos espadazos que son extremadamente jodidos a veces de esquivar, como en este caso que me acaba de dar un hijo de puta. Uy. Y lo peor es que es bien escurridizo el hijo de puta este. No se deja dar bien. ¡Uy! Listo. Fue un poco difícil, pero pues lo logramos. Si me quedé callado, perdón, pero como ustedes pudieron ver, solo me queda un cuadro de vida. Y pues bueno. Vamos a ver esta escena. Bien. Él mismo nos ha pedido que lo asesinemos. Sencillamente Yuri es solo un espadazo, ya lo mata. Pero bueno, aquí vamos a ir despacio. ¿Por qué? Porque si vieron a este amarillo que yo... Este. Si nosotros vamos rápido, él va de una a saltar y nos va a hacer una patada voladora. Cosa que...
un 20% la podemos esquivar y el otro 80% no. Entonces ya saben, y aquí me acaban de dar un balazo, pero pues bueno, allí nos van a rellenar la vida, pero de todas maneras tengan demasiado cuidado. Aquí nos va a salir otro que... ¿Sí sale acá? Sí, creo que sí sale acá, esperen, voy despacio. Y mierda. Ah, no, no sale acá, pero pues bueno. Cuando el piso se caiga, rápidamente vamos a saltar y a coger el poder para eliminar a todos estos enemigos. Aquí vamos a bajar y vamos a disparar lentamente, con calma. No nos vayamos a precipitar, ya que esta zona, si vamos muy rápido, nos pueden matar en cuestión de segundos. Listo, aquí, cuidado con ese gas venenoso. Espero que no me dé mierda. No salte bien, pero pues bueno, esto, como ven, me restaura totalmente la energía. Aquí casi me meten un balazo. Uy. Están que me disparan, pero pues espero no dejarme, ya que viene una parte que es... ¡Ah, mierda! Bueno, ya viene una parte que es esta que está a continuación, que es de un puto ascensor. Pero no sin antes derrotar a un subjefe, que es el de esta shuriken gigante. Así que, bueno, vamos a esperar acá. Cuando la bote, le damos dos espadazos y nuevamente volvemos a saltar y le volvemos a dar dos espadazos. ¡Uy, mierda! Tienen que también saber calcular si la shuriken va hacia arriba o hacia abajo. Bueno, aquí ya vamos a avanzar. Vamos a empezar a subir este elevador del infierno, porque este sí es en exceso difícil. Ya va a haber un pedazo en que va a haber tantos disparos que no vamos a poder... ¿cómo se dice la palabra? No vamos a poder esquivarlos. Pero pues bueno, voy a intentar de hacer todo lo que esté a mi disposición para que no me den ningún disparo. Como ven, intenten adelantársele a los enemigos. Salten y disparen hacia arriba cuando vean una plataforma, como acá. Bueno, aquí está la parte más jodida. Ah, mierda. No, 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 no. Oh, mierda, casi muero. Si ustedes caen directo a la lava, estando así en sus, digámoslo, sin parpadear, sin la invulnerabilidad, ustedes mueren automáticamente, así tengan las tres barras de salud llena. Bueno, aunque aquí al parecer me fue bien. ¡Ah! ¡Puta! Me asusté. Bueno. Bueno, igual la parte que viene no es tan complicada. Igual el jefe final, o sea, en general el juego es en exceso muy difícil, pero el jefe final es muy fácil. Así que pues bueno, vamos a intentar, aunque me pude pasar técnicamente todo el ascensor sin un daño notable, pero pues bueno, aquí la técnica de este subjefe es acercárnoslo lo más, ¡ay, mierda!, lo más que podamos. O sea, nos lo vamos a pegar lo más que podamos, y cuando él haga eso, nos vamos a despegar de su lado. O sea, cuando empiece a girar esa herramienta ninja en círculos, como ven, yo siempre que él da un paso hacia atrás, yo avanzo. Miren, como acá, y listo. Como ven, lo matamos rápidamente. Bueno, la única parte difícil es esta que viene a continuación, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir suave. Bueno, voy a dejar esos puntos para que me den invulnerabilidad ahorita. Aquí rápidamente. Vamos a coger y vamos a ver aquí. Retrocedemos. ¡Qué mierda! Listo. Fue fácil. Y, damas y caballeros, hemos llegado al jefe final. O sea, al jefe de toda la compañía Skull. Bueno, vamos a ver cómo resulta este combate. Como les digo, es extremadamente fácil esta pelea. Bueno, por partes. Bueno, esperemos aquí que el señor suba, se rearme de su armadura. Listo, le salieron los cuatro brazos. Vamos a pelear. Bien, nos vamos a quedar primero aquí, y cuando vean que él tira ese circuito y nos tira sus brazos, lo único que vamos a hacer es subir, bajar, subir, bajar, y cuando los brazos vuelvan a él, le empezamos a disparar. Listo, nos corremos, pero no sin antes corrernos hacia un lado,
Porque también tenemos que adivinar si él nos va a dar un golpe o nos va a tirar las manos. Miren aquí, nuevamente nos va a tirar las manos. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. ¿Para qué salto y subo? Siempre para confundir a las manos, para que no nos vayan a agarrar y nos vayan a quitar una vida. Porque si a mí me quitan una vida, ya estoy jodido, me matan. Bien. Este es uno de los shooters más difícil de Konami. Como vieron, ni siquiera con la versión que sube la vida es tan fácil. Además, yo creo que antes se complica más. Pero pues bueno, este va a ser un poco más fácil. Solo es barrernos hacia un lado y dispararle. O si ustedes lo prefieren, le pueden también disparar en diagonal, solo caminando, pero eso es ya mucho más arriesgado, porque él puede llegar, agacharse y darnos una patada rastrera, y pues lógicamente nos jode. Entonces recomiendo hacer lo que yo estoy haciendo para mayor seguridad. Aunque en el Albuses pueden ver cómo se hace la otra manera si ustedes se quieren arriesgar. En mi caso lo voy a hacer lento y sencillo. Igual, como ven, ya lo vamos a matar. Sí, ya casi lo vamos a matar. Como ven, ya está parpadeando más rápido. Listo, muerto. Ahora nos va a venir la última fase. Nos vamos a quedar justamente en estas calaveras que vemos acá. Vamos a esperar a que él haga eso. Y nos vamos a agachar. Y nuevamente nos volvemos a subir. Tienen que mirar. Si estas cosas van por abajo, ustedes se van a quedar parados y quietos. Pero si van por arriba, nos vamos a agachar. Miren, como por ejemplo aquí, van por abajo. A ver, aquí van a ir por arriba. Nos agachamos. No va a ser que alguno nos vaya a joder. Este es un otro método que encontré hace poco, porque no podía pasar el jefe con el otro método que yo me sabía, era un poco más complicado. Entonces empecé a buscar alternativas. Listo, aquí rápidamente nos vamos. Cuando él haga esas pepas aquí debajo de nosotros, nosotros rápidamente nos vamos de ahí. Miren, aquí las hace por arriba. Nos agachamos. Seguimos dándole bala y, como ven, ya está muerto. Damas y caballeros, hemos acabado con Mystic Warriors. Aunque no es la... aunque yo creería que no es la versión original, fue una modificada. La verdad no sé. Mejor dicho, les voy a dejar de tarea si es original o no. Pero como pudieron ver, aunque nos hayan recargado la vida, fue también extremadamente difícil para mí completar este desafío sin morir. También les recomiendo pasárselo con los personajes que disparan hacia dos direcciones diferentes. Es un poquito más rápido, diría yo. Que bueno, como les dije, Yuri tiene el disparo más fuerte, pero solo lo tira hacia una dirección. En cambio, los otros, si mal no estoy, lo tiran hacia dos direcciones. Bueno, aquí recuerdan al amigo que murió. Pero bueno, ya acabamos con esto. También dijimos muchas veces la palabra invulnerabilidad. Como pueden ver, ahora sí la puedo ver bien, la puedo decir bien. Maldita palabra. Es más, y más adelante también me la van a escuchar a decir muchas veces. Es más, la voy a practicar de ahora en adelante para que no me vuelva a equivocar. Y pues bueno, damas y caballeros, hemos acabado con Mystic Warriors. Fue difícil. Como les dije, es uno de los shooters más difíciles, bueno, uno de los más difíciles que tiene Konami. Konami es especialista en shooters. Y pues bueno, aquí me despido, acabando el Mystic Warriors. Hasta la próxima.
Thank you.